Mi nombre es Manuel Carballo, soy licenciado en Comunicación Social, trabajo como periodista y como docente. Como docente, soy un docente que me gusta tener buen feedback, buena conexión con los alumnos, saber qué piensan tanto de la materia como del mundo en el que viven en general. Permanentemente voy mostrando cuadros o ya les decía, digamos, también fragmentos de películas. Y en relación a eso vamos tratando de establecer algo del análisis formal de esos cuadros, de esos autores, de esos pintores, y sobre todo de cómo esas obras son un emergente de un contexto social, político, económico. Y poder reflexionar también respecto del arte contemporáneo o la producción en general contemporánea, no solamente artística, sino también que tiene que ver con el diseño industrial, con el diseño gráfico, el diseño en general. ¿Qué suelen contar, por ejemplo, en este caso? Los trabajos prácticos en el área de las materias de arte y en el área de las materias de discurso consisten en ensayos, más que nada. Lo cual es un buen formato porque es un género que permite lo que buscamos o que en realidad es la reflexión, ¿no? Es decir, lo monográfico se quedaría en una instancia de reproducción, de administración de la información. En cambio, en el ensayo lo que se da es algo del orden de la reflexión, es decir, trabajar un contenido, pero pensar más allá de ese contenido. Lo más interesante es que los estudiantes se vayan con una preparación crítica de su campo profesional, de su campo laboral, como para ellos mismos estar permanentemente gestando oportunidades o proyecciones en relación a ese campo laboral. Es decir, que sean los que abran campos y no solamente los que trabajen en esos espacios. No tenía libreto, pero la remé bastante.